parecer el gobierno de Gustavo Petro y el Pacto Histórico han cogido de deporte, denunciaron porque como no me pudieron sacar del Congreso, gracias a Dios, ahora quieren silenciarnos a través de este tipo de denuncias o intimidad. Entonces nosotros seguimos aquí firmes, manteniendo la tranquilidad, confiando en las instituciones y en la justicia y confiando en que siempre hemos caminado sobre la verticalidad y la legalidad. No hubo ningún tipo de conciliación porque el señor Gustavo Bolívar no presentó ninguna prueba relevante que se considere un hecho punible en mi contra. Vamos a esperar hasta el 22 de este mes para que el señor Bolívar amplíe la denuncia y presente más pruebas que se puedan pues considerar punibles. ¿Qué nos dijo Gustavo Bolívar? Que hasta dentro de una semana para presentar las pruebas sobre las acusaciones que hizo ahí. No entendió. ¿Quién tiene que presentarlas? Es él, porque según él, yo he tenido una conducta donde lo he acusado de ciertas cosas porque se pueden demostrar. Esas cosas no las presentó a la corte y pues el magistrado le solicitó que las presentara. En pocas palabras, perdimos el tiempo, perdimos casi medio día aquí. Él, pues no sé si se está dedicando a hacer campaña o a denunciar a las personas que hablan en su contra. Sobre esos señalamientos que usted ha hecho del hoy candidato Bolívar. Específicamente, ¿cuáles? Por ejemplo, los de la primera línea. Ahí está claro que el señor Gustavo Bolívar financió a la primera línea y la financiación se puede entender de muchas maneras. Ayudó a través de especies de la primera línea, otorgándole, según él, cuenta, medicamentos y cascos. Y pues es de conocimiento público que la primera línea fue un grupo terrorista, asesinó bebés en los bloqueos, violó policías, le sacó ojo a policías, quemó Bogotá y pues obstaculizó el desarrollo económico de nuestro país durante varios días. Yo no he dicho nada que sea mentira. Soy del Consejo de Estado, pero algo más que decir con respecto a eso. No, nosotros estamos felices, toda la gloria sea para Dios. Le quiero agradecer a mis abogados, al doctor Orlando Tadeu, al doctor David, de la oficina Abelardo de la Espriella. Como hemos dicho, hemos caminado siempre en la legalidad y la verticalidad, y la justicia reconoció que nuestra candidatura y nuestra inscripción fue totalmente legal. Nosotros no corrompimos la ley, nosotros no cometimos ningún tipo de delito, y por eso la ciudadanía votó por nosotros y estamos representando a la